Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Hola, muy buenos días. Desde Valencia les saluda Ligia Benítez. La semana pasada, al terminar nuestra participación en el programa, recibimos el planteamiento de una consecuente oyente, quien nos planteó estas interrogantes. Nos decía, en una comunidad condominial, la junta de propietarios realizó una consulta escrita, es decir, aquellas llamadas coloquialmente carta consulta, para decidir la sustitución del cilindro y las llaves de la puerta principal. Pero un grupo de propietarios de este condominio, quienes no creen en los resultados anunciados, pretenden hacer otra consulta y nos pregunta, ¿cuál de las dos consultas sería la válida? ¿Cómo verificar los resultados de la consulta escrita que permitan darle transparencia al proceso de toma de decisiones? ¿Qué mecanismos deberían cumplirse para darle validez a la consulta escrita? Vamos entonces con la respuesta. En primer lugar, si quien administra esa comunidad condominial es una junta de propietarios y no existe en ella la figura del administrador como la que define la ley de propiedad horizontal en su artículo 19, entonces esa junta de propietarios sí está habilitada legalmente para ejecutar esa consulta escrita, toda vez que en el artículo 18 de la misma ley se nos indica a quién corresponde la administración de los inmuebles sometidos al régimen de dicha ley a través de la inscripción registral del respectivo documento de condominio. En otras palabras, esa junta de condominio es el único órgano habilitado legalmente para hacer la consulta a la comunidad de propietarios sobre los asuntos relacionados con la administración y conservación de las cosas comunes, cumpliendo con el mandato legal del artículo 22 de la referida ley. Por lo tanto, la consulta válida es la hecha por el órgano a quien la ley le atribuye esa atribución, sea el administrador, si existe legalmente electo por la comunidad de propietarios, sea la junta de propietarios quien ejerza la función administrativa del respectivo condominio, o sea la comunidad de propietarios debidamente organizada para este proceso consultivo, si no estuvieran electos ni el administrador ni la junta de propietarios, como a lo cual nos referimos en el programa anterior. De manera que si un grupo de propietarios duda acerca de la veracidad de los resultados de esa consulta, tiene dos opciones. La primera, verificar por sí mismo los resultados que cuestionan, requiriendo a la junta de propietarios que les exhiban los respectivos comprobantes de la consulta dirigida y las respuestas obtenidas, los cuales están obligados a conservar por mandato legal expreso contenido en la parte final del artículo 23 de la ley de propiedad horizontal. Esa es la forma legal de verificar los resultados de la consulta, obviamente haciendo una solicitud dentro de un clima de respeto, pidiendo la cita con fecha y hora en la que serán atendidos los requirientes, quienes una vez examinados los comprobantes deberían o deberán informar a su vez ante la comunidad donde hayan sembrado la duda acerca de la veracidad y transparencia de los resultados de la consulta, si después del examen de los comprobantes han podido corroborar si sus dudas estaban o no bien fundadas. Es lo sano para fomentar la armonía y la sana convivencia en toda comunidad. Y la segunda opción que tienen esos propietarios es la de interponer el recurso de nulidad contra ese acuerdo, ejerciendo el derecho que les consagra el artículo 25 de nuestra ley de propiedad horizontal, donde están establecidos el laxo útil de que disponen para impugnar los acuerdos y las causales que pueden invocar para pedir la declaratoria de nulidad de los mismos. Pero en ningún caso ese grupo de copropietarios quienes no están de acuerdo con el resultado de la consulta o dudan de la transparencia del proceso pueden realizar una nueva consulta, ya que carecen de legitimidad y de competencia legal para realizar ese acto consultivo, ya que, como reiteradamente lo hemos venido exponiendo, el consultante en los asuntos relacionados con la administración y conservación de la cosa común es la persona quien ejerce legalmente la administración de un condominio.
¿Qué mecanismo, o más bien, cuáles requisitos deben cumplirse para la validez de la consulta escrita en el seno de una comunidad condominial? Pues no es más ni menos que todo el protocolo que está establecido en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal, en concordancia con lo que de manera especial se haya podido tener previsto en el respectivo documento de condominio. En este sentido, volvemos a insistir en el respeto a lo que hemos denominado el debido proceso condominial para la toma de decisiones en los condominios. Sobre este tema, ya hemos hablado y escrito en detalle con anterioridad y pueden ver el contenido en el blog de nuestra página web www.incafal.com.be, donde están publicados una serie de 3 capítulos que denominamos los 3 momentos de la verdad en la toma de decisiones. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por oírnos, por leernos. Por favor, déjenos sus comentarios en el blog de nuestra página web www.incabal.com.be, también en Instagram @ligiambenites y en el WhatsApp 0414-143-7793, y por supuesto en el portal de micondominio.com, donde están publicados los contenidos que se distribuyen a través de este prestigioso programa. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.